damos la bienvenida a una nueva emisión de Casa de Leyes. Gracias por acompañarnos y por permitirnos llevarles toda la información legislativa del Senado de la República. Recuerden que estamos con ustedes todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde aquí por Canal Congreso. A través de una audiencia pública realizada en Sincelejo, Sucre, la senadora Ana María Castañeda invitó a todos los sucreños a rechazar cualquier acto de violencia contra la mujer. En el marco de la audiencia pública No Más Violencia contra la Mujer, que se llevó a cabo por primera vez en Sincelejo, Sucre, la senadora Ana María Castañeda insistió en la necesidad de mejorar las estrategias locales en favor de la mujer, debido a los altos índices de violencia, discriminación y embarazos en menores de 14 años que se registran en ese departamento. La senadora y presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Ana María Castañeda, recalcó durante su intervención que el tema de la violencia contra la mujer no es un problema intrafamiliar, pero sí de salud pública y de Estado. Y con el único objetivo de trabajar mancomunadamente, de poderle poner freno a ese divorcio que existe hoy entre la institucionalidad, la sociedad civil, el gobierno, el mismo Congreso, hoy estamos para articularnos. En eso queremos trabajar. Las cifras de Sucre, por supuesto, nos preocupan muchísimo. El embarazo en adolescente en Sucre está disparado en más de 300%. En el año 2017, 25 casos, en el 2018, 101. El auditorio contó con presencia fundamental de entes nacionales y regionales como la Fiscalía, Medicina Legal y Comisarías. Todos hicieron aportes para robustecer este discurso de transformación social en pro de la no violencia. Estamos atendiendo problemas estructurales. Atender estos problemas estructurales que llevan siglos también nos suponen un ejercicio enorme, un esfuerzo institucional enorme. Pero para poder avanzar requerimos del concurso de la ciudadanía, del apoyo y de la articulación entre las ramas del poder, porque estos son problemas de Estado. Durante todo el evento las mujeres sucreñas fueron escuchadas, quienes alzaron su voz en total rechazo a toda clase de violencia contra la mujer en el departamento de Sucre. Ha sido totalmente importante y de mucha trascendencia para nosotras, ya que la necesidad que tenemos en este momento era necesario que ellas la supieran y que llevara por lo menos hasta el gobierno central todas las necesidades que tenemos las mujeres en el departamento de Sucre. Entonces la idea es que siempre se dé la viabilidad y que las mujeres también conozcan. El propósito es que también las mujeres conozcan las rutas también para que ellas se les encuentre las alternativas de solución, porque la mujer está descuidada, sobre todo la parte de género. Luego de abrirle los micrófonos a las entidades y a mujeres líderes, con total agradecimiento y con un gran compromiso por seguir trabajando por la equidad de género, la congresista Castañeda cerró de la siguiente manera esta audiencia, que se realizó por primera vez en el departamento de Sucre. El sentir es el mismo, la fuerza y la disposición de todos, hoy se está robusteciendo en aras de disminuir la violencia de género. En este departamento. Muchas gracias. En Casa de Leyes seguimos compartiendo con ustedes el balance de gestión de algunos senadores durante su primer año en el Congreso de la República. Algunos de los senadores de diferentes regiones del país expresaron sus metas y objetivos en el primer periodo legislativo. Logramos como partido Mira incluir varias propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, el tema por ejemplo de la formalización y las garantías laborales para todas las personas que trabajan en las plataformas tecnológicas. Sacamos adelante la ley de juntas de acción comunal en el país, que beneficia a más de 67.000 juntas de acción comunal que hacen un trabajo maravilloso y que necesitan el apoyo para poder hacer su labor. Radicamos alrededor de unos 13 proyectos de ley que aún se encuentran en trámite, dos actos legislativos. Realizamos una serie de debates de control político en la Comisión Segunda del Senado de la República y participamos activamente en los ascensos de los generales, tanto al final del año anterior como recientemente el ascenso de los comandantes de las fuerzas militares. He presentado de mi autoría 12 proyectos de ley que están en curso y 19 proyectos de ley coautora con la bancada Cambio Radical. Para mí importantes como el que todas las personas que están en condición de discapacidad pueden ir a la universidad. El próximo 20 de julio comienza el segundo periodo legislativo. Los congresistas se comprometieron a seguir luchando por una mejor calidad de vida de los colombianos.
Vamos a ver algunos mensajes institucionales, pero ya regresamos con más Casa de Leyes. El Senado de la República abre sus puertas a través de nuestro programa de visitas guiadas, con el fin de acercar a la comunidad al Capitolio Nacional. Al ingresar podemos observar el patio en homenaje al expresidente Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue el promotor de la ley que ordenó la construcción del Capitolio Nacional. En el Salón Elíptico se reúne el Senado y la Cámara, pero a su vez es el Salón de Plenarias de los Honorables Representantes de Colombia. Salón de la Constitución o Salón de Protocolo. Allí se rinde homenaje a los 100 años de la Constitución de 1886. En su bóveda se expone un mural del pintor Ramón Vázquez, donde plasma a los personajes que participaron en la construcción de las leyes de la Constitución del 86. En el recinto del Senado se reúne la plenaria del Senado de la República. Allí podemos observar un vitral en la cúpula interior denominado Vitral de la Paz. Y en la pared central se encuentra un óleo que representa a los padres de la patria. Patio Rafael Núñez. Desde este patio se enseña el entorno sur del Capitolio, la Casa de Nariño, el Observatorio Astronómico, Museo Iglesia de Santa Clara y el Edificio Nuevo del Senado. Unidad de Atención Ciudadana, Visitas Guiadas, Congreso de la República de Colombia. Cuando hablo del Senado, hablo de mí, Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. El Congreso de la República de Colombia es de legislatura bicameral, conformado por 108 senadores y 172 representantes. En la Cámara Alta se eligen 100 senadores por circunscripción nacional, 2 son elegidos por circunscripción nacional especial, 5 curules designadas para el partido político FARC y 1 para el candidato a la presidencia con la segunda mejor votación. Para la Cámara Baja se eligen 161 representantes por circunscripción territorial, 5 por circunscripción especial, 5 designadas para el partido político FARC y 1 para la fórmula vicepresidencial que tenga la segunda mejor votación. El Senado y la Cámara tienen 4 tipos de comisiones: constitucionales permanentes, legales, especiales y accidentales. Las constitucionales permanentes, legales y especiales están conformadas por 7 comisiones cada una y todos los miembros del Congreso deben pertenecer a una de estas comisiones. La comisión accidental se podrá designar para que cumplan funciones y misiones específicas. Cuando hablo del Senado, hablo de mí, Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Las leyes en Colombia pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. Para que un proyecto se convierta en ley de la República, debe surgir de una iniciativa, pasar por debates y ser sancionado. Los proyectos de ley pueden ser presentados por los congresistas, algunos altos funcionarios y los ciudadanos por iniciativa popular. Después de ser presentado, este debe ser aprobado por la comisión especializada en el tema del proyecto, para poder ser debatido y votado en la plenaria de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Posteriormente, es sancionado por el Presidente de la República y así se convierte en Ley de la República de Colombia. Cuando hablo del Senado, hablo de mí, Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Esta semana revisamos en Facebook, Twitter e Instagram de algunos senadores su gestión en las diferentes regiones del país. Comencemos con lo que trinaron algunos senadores en Facebook. Iván Darío Agudelo Zapata, del Partido Liberal. Felicitaciones a Juan Carlos Higuera por esta hazaña que le aporta al estudio de las cavernas y la ciencia en el país. Sueño cumplido. Realizamos hace un par de semanas la exploración a una de las cavernas técnicas más extensas de Colombia, el Hoyo del Águila. Acompañamos 3 días adentro y logramos hacer la conexión entre una entrada vertical y su cima principal. 120 metros de profundidad es definitivamente un mundo perdido. Amanda Rocío Gutiérrez, del Centro Democrático. Felicitaciones, Yopal. Tierra de gente amable, pujante, corazón grande, tierra acogedora. Quien llega se enamora de sus paisajes, de su gente, de su clima y se queda.
Hoy celebramos 77 años y pido a Dios Todopoderoso poder disfrutar de este inmenso llano por mucho tiempo. Amanda Rocío, senadora, como congresista continuaré trayendo obras para el desarrollo de esta tierra, su gente, su folclor y su cultura. Numeral, trabajando sin descanso, comprometida con mi región. Numeral, compromiso de corazón. Continuamos con lo que publicaron en Twitter, @animarcas del partido Cambio Radical. En presencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, recogimos los sentires de las mujeres sucreñas, reclamando el compromiso aunado que fortalezca el Frente contra la Violencia de Género. Gracias por el respaldo. Avanzamos en la audiencia pública escuchando a todas nuestras mujeres sucreñas. El sentir es el mismo. La fuerza y la disposición de todos hoy será rebusteciéndose en aras de disminuir la violencia de género. @AidaBellaE del Partido de Decentes. En 30 años de la mina de carbón en La Guajira, al país le corresponde el 8% de ingresos generados, pero se queda sin el 100% de impactos socioambientales y el despojo de 35 comunidades de su territorio. Numeral, liberen a Bruno. En 30 años de la mina de carbón en La Guajira, se han invertido 12.000 hectáreas de bosque seco tropical, lo que tomará más de 60 años para su recuperación. Numeral, liberen a Bruno. Seguimos con lo que los senadores publicaron en Instagram. Eduardo Enríquez Maya, senador del Partido Conservador. Agradecido con la revista El Congreso por la invitación a ser parte de su edición especial sobre justicia. Junto a 35 reconocidos juristas, en este importante espacio hablaremos sobre todo el trabajo realizado durante el primer año legislativo, desde la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República. La justicia colombiana afronta problemas que han generado crisis y restado legitimidad. Son dos graves problemas que demandan un tratamiento detenido y profundo y urgente. Horacio J. Serpa, del Partido Liberal. Un corto encuentro con mi primo Julián Serpa en la Mesa de los Santos. Seguimos contribuyendo en equipo y trabajando por Santander. Numeral, por la gente. Horacio José Serpa, compartiendo con parte de mi familia y amigos un rato agradable en pro de la construcción y apoyo de nuevas generaciones por una mejor calidad de vida de los santanderianos. Numeral, por la gente. Julio, mes libre de plástico, menos bolsas, más salud. El Senado de la República en plenaria aprobó la prohibición del uso de los plásticos en el archipiélago de San Andrés. Es una de las iniciativas de origen legislativo que busca que en la isla se dejen de utilizar productos como pitillos, vasos, cubiertos, desechables, entre otros. Esta es la propuesta dirigida a proteger el medio ambiente y por esta razón, conmemorando el Día Internacional del Plástico, nos dimos a la tarea de preguntarle a nuestros usuarios de Twitter. A propósito del Día Libre de Bolsas de Plástico celebrado anteriormente y sobre el proyecto de ley aprobado en plenaria del Senado que busca regular el uso de los materiales de plástico en la isla de San Andrés, preguntamos a nuestros usuarios de Twitter, ¿cuál de estas acciones realiza para ayudar con esta problemática? A. Utiliza bolsas ecológicas. B. Utiliza envases reutilizables. C. Compro cajas. D. Digo no a los plásticos. Con un resultado del 46% de votos por la opción Utilizo bolsas ecológicas, los colombianos mostraron su interés por la responsabilidad y protección del medio ambiente. Recuerden que pueden seguir a través de nuestro portal web www.senado.gov.co el desarrollo de la actividad legislativa del Senado de la República. Nos vemos en una próxima oportunidad. La Comisión de Paz del Congreso se reunió con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de evaluar los avances y los vacíos en la implementación del proceso de paz. La reunión privada entre la Comisión de Paz y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo como eje fundamental los avances y vacíos en la implementación del proceso de paz. El senador y presidente de la Comisión de Paz, Roy Barreras, celebra la reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se unieron todas las voces. Las que creemos que hace falta mucho por hacer, las que exigimos más garantías para la vida de los líderes sociales, de los dirigentes políticos, garantía para el ejercicio de la democracia, los que creemos que está todo por hacer en materia de desarrollo rural, de reforma política,
los que pensamos que la reincorporación avanza. Asimismo, el congresista Roy Barreras celebra que el presidente Duque haya reiterado la presencia de la misión de la ONU en Colombia por un año más. Los congresistas pertenecientes a la Comisión de Paz reiteran su preocupación por las garantías de la vida de los líderes sociales. Por supuesto, una preocupación enorme por los riesgos para la vida y para la seguridad de los líderes sociales y de los excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil. Unánimemente, el Consejo de Seguridad califica como un éxito para el mundo el proceso de paz de Colombia y reitera su compromiso en la implementación del acuerdo. Esta visita ha sido muy productiva y además nos han informado también de que el presidente Duque ha reiterado su compromiso para que esta misión, esta segunda misión de Naciones Unidas, permanezca un año más en Colombia. El centro de las conversaciones de este encuentro fueron cómo lograr una implementación integral y territorial posible, detener la muerte de los líderes sociales y exguerrilleros, asimismo garantizar que la JEP siga avanzando. Seguiremos con más información del Senado de la República después de unos mensajes institucionales. Ya volvemos. Soy la patrullera Tatiana. Mi labor con honor es proteger la integridad de los colombianos. Mi sitio de trabajo es el Senado de la República. Soy Diego, hago mis prácticas aquí en el Senado y me preparo para servirle con honor al país. Usted pregunte. Mi labor con honor es responderle. Trabajo en la Unidad de Atención Ciudadana. Soy Victoria. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución Nacional y la Ley Quinta de 1992, las leyes pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento para que el proyecto se convierta en ley se puede dividir en tres partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado un proyecto de ley, debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates comienzan en una de las comisiones especializadas en la temática del proyecto. Si es aprobado en una comisión, pasa a ser debatido y votado en la plenaria del Senado de la República o de la Cámara de Representantes. Posteriormente, este mismo procedimiento se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente de la República para que se convierta en ley de la República y entre en vigencia. Encuentre más información en nuestro portal web. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Durante varias emisiones hemos escuchado los logros y avances de algunos senadores durante su primer año 2018-2019. Con el siguiente grupo de congresistas finalizamos los balances de gestión y esperamos el inicio de un próximo periodo legislativo que comenzará el 20 de julio. Los congresistas le expresaron a Casa de Leyes sus objetivos e iniciativas aprobadas y realizadas en el primer periodo legislativo 2018-2019. Bueno, nosotros presentamos un paquete de proyectos de ley, en total 18 proyectos de ley y de reformas constitucionales junto con la bancada de la Alianza Verde, de las cuales unas 6 iniciativas eran lideradas por nosotros. Fue un año muy positivo como ponente del Plan Nacional de Desarrollo, del Presupuesto General de la Nación, del proyecto de ley que le da incentivo a los pequeños productores de panela, el proyecto de recertificación de los municipios en el manejo de acueducto alcantarillado, el proyecto de ley que pasa ya a plenaria sobre la guadua como producto agroforestal. Logramos por fin la ley de calidad del aire, una ley sobre mujeres en todos los consejos municipales para que haya la comisión específica que debata los grandes temas. Logramos una ley sobre discapacidad, control político sobre el fiscal y la corrupción de Odebrecht. Esos son elementos positivos de mi gestión. Radicamos más de 15 proyectos de ley que van en curso, hay unos que ya han pasado 2 debates, hay uno que es el de congelar el impuesto predial que está a un solo debate,
Además, fuimos ponentes del Bienal de Regalías, estuvimos acompañando también el Plan de Desarrollo, en la Comisión Tercera también la Ley de Financiamiento y el Presupuesto General de la Nación, además de dos debates de control político sobre Catastro y el otro sobre la UGPP, el control que hace a muchas empresas del sector privado. Los senadores culminaron con éxito el primer periodo legislativo y continuarán luchando y velando por el bienestar y tranquilidad de los ciudadanos. Aquí finalizamos Casa de Leyes. Los invito para que sigan conectados con nosotros con toda la información legislativa del Senado de la República a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde nos pueden encontrar como @senadogovco. Les deseo un feliz fin de semana para todos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.